amigos, ya estamos listos por empezar en esta mañana en lo que es el regreso a la mina encantada. Hay aquella historia que se ha hecho viral en los últimos días, esperando alguna reacción. Hoy les vengo a platicar sobre la historia de esa leyenda, una leyenda súper especial. Son de esas que quedan grabadas para la historia. Entonces, acompáñenme en esta mañana hasta la Sierra de Santa Marta. Vamos por esa leyenda. Y la verdad que es un camino largo, 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 largo. Pero solamente es este camino para poder llegar allá. Así que espero que escuchen mi voz y que hablando más fuerte que pueda. Música, pero bueno, es como así.
Jaguar, buenas, ¿cómo andamos? Aquí andamos, Ricky, a la orden. Ya vemos, estamos con esta vista desde este lugar y hemos regresado nuevamente, ¿va, Jaguar? Así es. Listos estamos para en el lugar indicado, vamos a comenzar otra vez la trayectoria hacia la mina. Hacia la mina encantada. Así es. Vamos con todo, con todo. Suéter que medio me quedaba. Ahí había un video, a ver si lo podemos encontrar después. Ahora voy a decir. Thank you.
aparte de lo que era la mina Jaguar, ¿qué me puedes decir sobre eso? Mira, todas estas partes vienen siendo de las máquinas que quedaron abandonadas en aquel tiempo, cuando la verdad estaban comenzando a abrir lo de la mina. Estas partes son de una máquina de 8, que es la que, en fin, más abajo está la máquina ya incompleta porque han ido extrayendo sus piezas, gente que de verdad, de estas comunidades, que no, bueno, le digo comunidades porque están cercas, pero no tan cerca de la mina, sino están como a unos 5 o 6 kilómetros de distancia, y pues la verdad, aquí han quedado piezas de esas máquinas, y pues tal vez fue por lo que aconteció, por el pacto que le dijeron al ingeniero, uh-huh. Que el ingeniero pues la verdad, por desgracia, trascendió, ¿sí? Pero porque no cumplió lo que le pedía el ser oscuro acá, ¿sí? Y pues así como estos relatos, pues hay muchas partes donde se encuentran piezas aún en la montaña, porque era lo que venían haciendo, buscando y buscar la forma de llegar a donde está la verdadera mina. Y que es una leyenda que... Hidalgo. Sí, ¿verdad? Iba a sacar todo el material, pero que no. Se destruye todo. Agáchate con la maleta, ¿no? Que le quita el agua. Agáchate, la maleta se traba. Vale, empieza ahí. Ahí va. Aquí. Jaguar, antes de iniciar, ¿qué me puedes contar de este lugar? ¿Lo apago? No, sí estoy. No. Mira, estas son las grutas para entrar a la vieja mina, donde la verdad vino una compañía, vino un ingeniero y contrató gente de aquí cerca de la comunidad. Y por obvias razones fueron cerradas todas estas, no por la madre naturaleza, sino por lo que había, o por lo que hay, o por lo que existe, o lo que la gente cuenta en estas partes. Aquí no nada más es una sola gruta, sino hay varias grutas. Entonces, en aquellos tiempos, vino la compañía, vino un ingeniero, y él, al ver el metal precioso que hay en estas partes, pues metió maquinaria, metió muchas cosas. Que maquinarias aún todavía existen, pero ya sin movimiento, sin uso, como que el tiempo terminó en esta parte. Entonces pasó el tiempo y empezaron a sacar material y se lo llevaban. En una de tantas, pues ya vio el ingeniero la ambición de lo que había aquí e hizo un pacto. Se le apareció el señor de la oscuridad, el hombre de la oscuridad, el que habita aquí en estas partes. Pues la verdad, él le pidió las almas de un pueblo para poder sacar todo lo que él quisiera. Todo. En estas minas, pues hay pirita, hay cuarzos, hay oro en estas partes. Lo que pasa es que pues ahorita... Así es cierto, así como está, ¿sí? No se ve, sino que lleva un procedimiento. Las maquinarias están fuera, mira, ahí. ¿Sí? Aquí ven, aquí. ¿Sí ves? Sí. Entonces, todo ese mineral y material que hay aquí, pues la ambición del ingeniero lo cegó. Pero lo que pasa es que cuando estaba haciendo el pacto, pues hubo un vecino de la comunidad que escuchó toda la conversación y regresó
a donde habían dormido, donde acampaba toda esa gente. Pero pasó el tiempo y pues no cumplía el ingeniero el contrato con él. Entonces, en sus sueños, dicen que se fue el ingeniero al pueblo y cuando regresó se le apareció en el camino y le dijo: quiero que me hagas una, ¿cómo decirle? Que me hagas un cuadro de unos 4 o 5 metros de profundidad donde quepa toda esa gente y la metas a trabajar, que yo de lo demás me encargo, ¿sí? Entonces se fue al pueblo, regresó y ya con esa idea en la noche le dijo: Señor, si así tú quieres las cosas, pues así van a ser, pero me vas a dar todo lo que yo necesite, te doy eso y más. Entonces el chavo que escuchó eso, la conversación entre ellos, fue con los amigos en al campamento y le explicó y le dijo: ¿sabes qué? Dice, pero la verdad el ingeniero va a entregar a todo el pueblo. Dice: ¿cómo? Dice: sí, dice, y si quieres vengan. Y no fueron todos, por miedo, por temor, no sé. Pero entonces cuando vieron las otras dos personas, se fueron. Y como los demás vieron que ya no regresaron, pues se fueron. Y esa misma noche, a donde se había hecho ya el cuadro de donde iba a entrar todo el personal, se derrumbó, quedó tapado. Y las cuevas están tapadas, no tienen entrada, no tienen más profundidad. ¿Sí? Mira, hasta allá. Hay varias cámaras, pero todas no le encuentras pasadizos, porque se volvieron a sellar con el mismo material que hay aquí. No porque no hayan seguido las maquinarias, sino que se fue sellado. Y no nada más este túnel, sino el otro túnel. Pero dicen que la verdad, el pacto nunca fue realizado. Las maquinarias, de la noche a la mañana, el ingeniero lo encontraron ya sin vida. Entonces vino un derrumbe y se cubrió todo esto. ¿Sí? Pero la verdad, aún persiste las energías negativas de toda esta parte. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? O sea, es lo que vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Y si pudieras platicarles del piso, que realmente no sé qué? Mire, esto es un fango, ¿sí? Tuvimos que excavar para sacarle agua, porque más o menos llegaba a este nivel. Y para poder pisar en esta madera, en este madero donde estamos. Y para acá, si pueden ver, no hay madera. Está, pero está profundo, ¿sí? Y vamos a caminar para ver si podemos llegar a algo más allá del fondo, ¿sí? Pero la verdad, es fango, es lodo, donde la verdad, si pisamos en falso en esta madera, podemos fracasar, podemos pedir ayuda, pero espero el Creador nos tenga paciencia y nos colme de bendiciones en este lugar. Dale. Si gustas tu lámpara, o me la llevo, como quieras. Está pegada. No, llévatela tú. ¿Sí? Sí. Que la vaya yo. A ver si, como le decimos a la licenciada, mi manita, a ver si cabe. Con cuidado. Donde pise yo, pisas tú, por favor. Y ya es un solo madero, un solo palo. Mucho murciélago, cuidado. Cuidado. Thank you.
Cuidado. Acá ya hay más agua. Gozo. Es parte de la historia, ¿verdad? Esto es historia. Esto es terror al máximo. Cuidado con los ojos. Cuidado, Ricky. Aquí comienzo a través del agua. Okay. No sé si quieras seguir. Creo que llegamos hasta donde se puede, ¿no? Porque ya de ahí para allá se ve algo complicado en la situación. Así es. ¿Es conveniente o no es conveniente? Si puedes llegar a esta parte, vas a mirar la pared que hay aquí, pero se ven dos lugares donde se divide el camino. Aquí, ven. Si puedes llegar hasta donde llega la luz así. Llegas al fondo y te desvías hacia tu mano derecha y hacia tu mano izquierda para ir a las otras cámaras, pero ahí no sé si podamos llegar hasta la esquina, porque esto, a pesar de que se ve bajito, se va a ir sumiendo y podemos caer a un abismo que pueda llevar a otra cámara hacia abajo. Sí, eso sí es resbalar, Sí, ¿eh? Irnos a un vacío. Exactamente. Pienso lo mismo de tú. Pero pues, usted es la materia. Este lugar es, pues, cuando, de alguna forma, la naturaleza misma te dice aquí es no. Exactamente. Entonces ahí es donde empezamos a entender. Bueno, este lugar, pues, imponente, imagínense cuánta generación no se puede entrar a este lugar nomás porque sí, ¿no? Exactamente. Pero todo esto, la verdad, pues, como te vuelvo a repetir, la ambición de muchos seres humanos, como humanos, ajá, tenemos ambición. Sí. Pero, ¿a qué precio? ¿No? Entonces, a veces, hacemos un sacrificio como ser humano para poder tener lo que muchos tienen. Dinero, poder, en fin, muchas cosas. Entonces esto para mí, la verdad, la madre naturaleza cobra lo que le haga. Pero te digo, no sé si podamos seguir avanzando porque no, me da miedo lo mismo, puede caer uno a un vacío. Ahora chécate la leyenda que tiene el lugar, o sea, tiene una leyenda
fenomenal, ¿sí? Exuberante. Pero la verdad, muchos exploradores no ponen atención a eso. Muchos exploradores, mucha gente que viene a este lugar a buscar, viene por la ambición del precioso metal amarillo. ¿Sí? Nosotros venimos ahorita porque me dijiste, Jaguar, hemos ido 2, 3 veces. Esta es la tercera vez que estamos aquí. ¿Sí? Y vuelvo a explicarte lo mismo de hace mucho. Aquí entramos con respeto al lugar. Pedimos permiso y hacemos muchas cosas. Pero también, cuando vayamos a decir algo, hay que sostener las cosas como son, no hacer cosas que no son. En este lugar, la verdad, muchos quisieran venir, pero por el precioso metal amarillo, y otros no vienen con esa ambición como nosotros. Aquí lo que te llevas, tienes que regresar a dejarlo. Así puedes ir a otro lugar, pero tienes que regresar a dejarlo por la desgracia que causa en estas montañas. Sí, se entiende bastante. Me quedo sorprendido porque esto es lección de vida, ¿eh? Como si fuéramos a la ciudad bien vestiditos. Pero no, la verdad, cuando venimos a este lugar es con respeto y con admiración por la madre naturaleza, lo que tiene. Así es. ¿Sí? Entramos, pero no sabemos si podremos salir algún día o en el momento indicado. ¿Sí? Por la leyenda, por lo que se aconteció en este lugar, pero hay maquinaria, hay vías de riel de fierro, de lo que ocupan para transportar los trenes. Aquí, por aquí hay las pequeñas vías. Lo que pasa que, pues te digo, se cerraron unos pasadizos. Son cantidades de murciélagos muy grandes, son gigantes estos. Yo creo que es momento de regresar. ¿Sí? Pues adelante con cuidado. Con cuidado. Nos va a hacer ver cosas peores, y aquí hay muchísimo. Entiendo, hay que dar para atrás, ¿verdad? Así es. Con calma, deja el paso, o sales, como quieras, puede ver. Mucho metal precioso se ve alrededor. Un barro rojo.
es donde yo pisé. Digo, por tu maleta, ahorita que puedes ir, te lo puedes quitar para que pueda salir bien aquí, si no, aquí, aquí, ahí. Hey. Bien, bien. ¿La agarraste? Sí, sí. Listo. Yeah, what?